Hablando de leyes, vayamos a la ley principal, si sí tiene rango de ley, que por supuesto está más elevada, la Constitución española. También la ciudadanía demanda una reforma constitucional. ¿Qué opina acerca de este proceso que parece que nos queda pendiente aún? Yo no creo que la demande específicamente. Ahí es donde echo de menos una sociedad civil organizada que concrete qué es lo que quiere en estos momentos modernizar de la Constitución. Y eso requeriría, por ejemplo, que hubiera un estamento de organizaciones, como pueden ser el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial, los decanos, el mundo económico a través de instituciones que pusieran en marcha ese tipo de planteamientos, ¿no? No podemos estar echando siempre la culpa a los demás, es decir, en algún momento tendremos que empezar a reconocer que es que no movemos el trasero lo suficientemente bien para afrontar los problemas y que somos una sociedad perezosa y que somos una sociedad que deja hacer de una manera excesivamente fácil. No somos una sociedad inquieta que está vigilando permanentemente este tema, ¿no? Eso es lo que diferencia, en mi opinión, las mecánicas de la sociedad anglosajona de la sociedad europea. Es activa, es más demandante, más inquieta y también posee medios para poder instalar demandas, ¿no? Aquí lo que hace falta es que en efecto, la sociedad civil privadamente también obtenga fondos y que la gente sepa que a lo mejor participar en algún tipo de estos movimientos implica también su compromiso económico, es decir, la idea de financiar, ¿no? Siempre digo que una cosa muy curiosa es que en el mundo anglosajón tú hablas con cualquier persona, la que sea, importante o menos importante, y te habla de lo que él hace. Pero siempre te añadirá, y además trabajo en el tema de extranjeros, en el tema de la justicia o en materia de propiedad intelectual. Es decir, siempre está conectado con algún tipo de actividad. Y que todo el mundo acepta que el individuo, además de ocuparse de lo suyo, puesto que vive en ciudadanía, tiene que ocuparse de los problemas de la ciudadanía en las que vive, ¿no? Eso en España, en los países latinos, ese sentimiento es muy, muy débil, demasiado débil. ¿Se ha sustituido el papel de la acción individual por el papel del Estado, quizá? Sin duda, y eso, aunque la gente lo quiera negar, muchas veces es lo que hacemos y miramos para otros sitios. ¿Cree que estamos ante una crisis del modelo representativo de democracia o del modelo de democracia representativa? Quiero decir, ¿entiende que hay una crisis? Porque si observamos el panorama internacional, las potencias que emergen no se caracterizan precisamente por tener un régimen de libertades amplio, más bien lo contrario. ¿Qué se pone en tela de juicio? ¿El modelo de democracia o que la democracia representativa es disfuncional para, por ejemplo, lograr cierto crecimiento y estabilidad? La democracia tiene que ser siempre representativa, más o menos representativa, pero siempre representativa. Tiene que representar intereses y tiene que representar intereses colectivos y también, por descontado, intereses individuales, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el problema de la lucha de las sociedades avanzadas y las que no. Si tuviéramos que valorar las democracias, tendríamos que darle una especialísima importancia al tema de la desigualdad económica y la desigualdad política, ¿no? Porque ahí es donde nacen los peligros a la democracia, ¿no? Una sociedad muy desigual económicamente es un peligro, tiene una sostenibilidad muy baja. Y que parece inversamente proporcional además el grado de intervención del Estado, Así que es. asume un papel redistributivo con el grado de desarrollo y de igualdad precisamente. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos si efectivamente hay que alterar el peso del Estado. Pero hablando de democracia representativa y de su realidad material, esto nos obliga o nos lleva a hablar de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. ¿Cree que es funcional para ese cometido representativo o que tiene que ser reformada? Pues la verdad es que no te sé dar una respuesta. No podemos estar todo el tiempo criticando las leyes. Es decir, lo que tenemos que hacer es aplicarlas de una manera sensible, de una manera libertaria, de una manera que no ofenda al papel del individuo en la sociedad, ¿no? Son preguntas estas realmente
difíciles, ¿no? Pero siempre están conectadas con la mayor debilidad o fortaleza de la sociedad civil. Es decir, una sociedad civil activa, todo este tipo de problemas desaparecen. Y aceptémoslo, la sociedad civil española es pasiva, no es una sociedad viva. ¿Cómo se podría poner de acuerdo la sociedad? ¿Cómo podría iniciar la reforma de una ley orgánica, teniendo en cuenta que los grandes partidos que ocupan los escaños en el Parlamento han de algún modo cooptado el poder? Escribiendo, hablando con los medios de comunicación, emitiendo opiniones, buscando comparaciones con otros países en donde estos temas han funcionado y funcionan bien. Siempre hay ejemplos mejores que el de uno mismo, ¿no? Haciendo una labor de educación y de información. Ese es el tema. Ahora, eso requiere de verdad, primero, una valentía determinada, no tener miedo al poder, saber hacerlo con medios mínimos, medios suficientes, ¿no? Porque la sociedad civil tendrá que aceptar en algún momento que para defenderse tiene que aportar también sus medios, ¿no? Eso en el mundo anglosajón la gente acepta que si está en una determinada ONG o en una determinada fundación, pues tiene que aportar también medios económicos, ¿no? Eso en España realmente cuesta una barbaridad. Asistimos a una reforma de calado en el entramado judicial de la ley de enjuiciamiento criminal que está en vacatio legis, porque es una reforma estructural en la que a partir de un determinado momento va a ser la Fiscalía quien se ocupe de instruir los casos. Teniendo en cuenta el grado de dependencia de la Fiscalía para con el poder político, ¿entiende que es una medida aceptada o aceptable, perdón? Vamos a ver. Al final, lo que hay que tener fe es que las personas sepan defender su propia independencia. Es decir, una persona, aunque haya sido nombrada por el Estado, tendrá que ser. Es decir, no la vincula ya in eternum a defender todo lo que le digan, ¿no? Tendrá que tener su propia personalidad y su propia independencia. Y el Estado tendrá que aceptar que él quizá pueda nombrar a una persona, pero no puede imponerle ni su criterio ni sus teorías. Comprendo que estoy hablando aparentemente de utopías, no. Pero no son utopías. Hay muchísimos países en donde una persona nombrada por el Estado no se siente comprometida a defender las tesis que le imponga el Poder Ejecutivo. No se siente obligada. El mundo anglosajón quizás logra desligarse del poder político porque la financiación es privada y no hay una dependencia en la estructura del Estado que le haga tener una cierta simpatía, ¿no? O amigabilidad con el poder. En cambio, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema, creo que puede ocurrir eso. Pero yendo al grano, y hablando, por ejemplo, de la actual Fiscal General del Estado, ¿cree en su independencia? Yo creo en su independencia, creo en su independencia. Y creo que ella cree en su independencia y que va a luchar por su independencia. Decía don Antonio que sin ética no hay futuro. La ética es hacer lo que uno tiene que hacer y no hacer lo que uno no tiene que hacer. Eso es fundamentalmente la definición. Es decir, una persona es ética cuando hace lo que tiene que hacer. Y cuando una persona hace lo que tiene que hacer, está satisfecha consigo misma. La ética tiene que ver con la felicidad y con la sostenibilidad. Sin ética lo que no hay es ni felicidad ni sostenibilidad. No lo hay. Es decir, una persona que no es ética no puede ser feliz. Los malos no son felices, aunque la gente crea que los malos son felices. Iba a preguntarle precisamente eso ahora. Pues nada, los malos no son felices. Eso es. La gente mala no es feliz, por tanto... La gente mala no es feliz si es que es verdad. Si es que están inquietos todo el día, están preocupados todo el día. Siempre intrigando, ¿verdad? Y además, poco a poco se va demostrando que se acaba cazando a todo el mundo. Poco a poco es así. Se puede tardar un año, dos años o incluso más, pero se les acaba cazando. La gente mala no es feliz. En cambio, la gente buena sí lo es. O puede serlo. ¿No? Puede ser. Ser malo, por lo tanto, es disfuncional, no tendría ningún sentido. Ser malo es una tontería. Perderse por el camino. Ser malo es una tontería. Es que no tiene nada, absolutamente nada de ver. Que la gente lo acepte lo antes posible. No valen para nada. ¿Y nuestro sector, el de la abogacía, está lleno de gente buena? Yo creo que la abogacía en general es buena, es muy competitiva y es buena. Ahora que hay gente mala, vamos, no te quiero ni contar, y malísima. Es porque los abogados somos listos tanto para el bien como para el mal, hay gente malísima.
pero no creo que seamos una profesión en donde la maldad tenga una especial relevancia. Es decir, yo creo que tenemos más o menos el mismo grado que en las demás profesiones liberales. El despacho Garcés tiene ya cerca de 2.000 profesionales, ¿no? Y eso lo tiene que dirigir a alguien que pueda hacerlo, ¿no? Y en el despacho tenemos una dirección presidida por Fernando Vives, que realmente lo hace con verdadera perfección, porque insisto, y yo sinceramente ahora, tengo 87 años, yo ahora no sería capaz, ¿no? Pero en cambio me tranquiliza ver cómo, en general, el desarrollo de firmas de abogados rentables, sólidas y éticas en España se está haciendo de una manera estupenda y que es comparable a cualquier otro país extranjero, cualquiera otro. Yo creo que estamos, en ese aspecto estamos bastante mejor que Italia y bastante mejor que otros países europeos, ¿no? Pero la verdad es que yo no estoy nada descontento con la estructura de la abogacía española. Le preguntaba sobre qué haría, porque sabemos que usted nunca abandona el trabajo, está siempre trabajando. Nos ha aconsejado en alguna ocasión realizar actividades que nos coloquen en una posición infantil, es decir, que nos ayuden a renovarnos, a emprendernos en un nuevo camino. ¿En qué está usted ahora? ¿Qué está descubriendo? Pues ahora estamos en el tema de la creación de nuevos derechos. La idea está en que vamos a una sociedad tan compleja en la que tendremos que generar los nuevos derechos que se están poniendo en evidencia, ¿no? Ahora estamos trabajando en el despacho, en la fundación, en el derecho a no ser engañado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo en donde, según se dice, la mayoría de las noticias son fake news, es decir, noticias falsas, ¿no? Y por lo tanto, el derecho a no ser engañado es un derecho. Pues porque si te dicen que el 75% de las noticias no son correctas, pues hombre, están engañando a la ciudadanía, están engañando a la población. Entonces, el derecho a no ser engañado tiene importancia. Y el vertebrarlo jurídicamente es complicado. Porque al principio hemos pensado en llamarle derecho a la verdad. Pero el derecho a la verdad es demasiado ampuloso, es demasiado grande. El derecho a no ser engañado me parece que es un derecho concreto y es un derecho que se podría vertebrar jurídicamente. Y tendremos que, por ejemplo, en el mundo digital, un mundo al cual la abogacía como profesión se está adaptando porque no tiene otro medio, pero yo diría que con alguna lentitud, ahí cabe una cantidad de peligros y hay una cantidad de riesgos. Y yo creo que es al estamento de la abogacía y a los estamentos jurídicos a quienes les corresponde poner en riesgo a la ciudadanía de dónde están esos peligros y esos riesgos. Fíjese que este derecho a no ser engañado, a no decir la verdad, entronca también con la responsabilidad de nosotros, de nuestra parte, de los Eso medios de es. comunicación, que asumimos como un reto siempre. ¿Qué opina de esto? ¿Cree que tienen potestad o capacidad para poder dirigir la orientación editorial de un medio, que pueden condicionar demasiado la opinión pública? Bueno, benditos sean los medios que se resistan a eso, ¿no? Y los medios lo que tienen que tener es su propia estructura interna, sus propios criterios ideológicos y sus propios posicionamientos intelectuales, ¿no? Yo creo que no depende de otra cosa que sino de los propios medios. Y los propios medios en España, pues yo creo que están haciendo en ese aspecto una labor razonable. Hay ejemplos negativos, sí, pero también hay ejemplos tremendamente positivos, ¿no? Yo no creo que este país sea un país de perversos, yo creo que es un país que tiende a la bondad y que lo estamos haciendo bien. Yo lo que creo sinceramente es que a la edad que tengo, observado yo, cuando viví en España hace 50 años o más, en donde, por ejemplo, el protagonismo de la mujer era cero, en donde realmente los abusos de poder eran continuos y poco a poco hemos ido mejorando y mejorando y mejorando. Y en estos momentos realmente hay una democracia en todos los sentidos, pero incluido el sentido de que
cualquier desviación del poder inmediatamente tiene reflejo en los medios de comunicación y en la gente. Eso inmediatamente, en cuanto el poder quiere abusar del poder, hay controles. Fundamentalmente controles mediáticos, ¿no? Pero los hay. Don Antonio, y vamos terminando. En alguna ocasión ha manifestado que la parte creativa es esencial para la vida de cualquier persona. Entendemos que también es esencial para la vida del jurista o para el desarrollo profesional del abogado. ¿Cómo puede incorporar el abogado esa parte creativa en su profesión? Pues reconociendo que estamos viviendo una época de cambios y que, por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer para no caer en la rutina es olvidarse de que hay cambios, es decir, seguir operando como si no hubiera pasado nada, ¿no? La parte creativa está en adaptarse a esos cambios, prever los cambios que pueda haber, y yo creo que ya tenemos en ese aspecto una cierta capacidad de previsibilidad, y yo creo que ahí estamos. Ahí es donde tenemos que demostrar nuestra capacidad creativa, ¿no? Pero sobre todo es que nuestro cerebro tiene una capacidad emocional, pero tiene también una capacidad creativa, ¿no? Y que el cerebro es un músculo y que hay que ejercitarlo. Y que si no lo ejercitas, pues el cerebro te mata. Y que, por lo tanto, tenemos que tener una curiosidad intelectual unida a una capacidad creativa, pues, para seguir avanzando. Es decir, al final, la vida, en cualquier vida, en la propia y en la vida colegial y en la vida todo consiste en darse cuenta de que hay que estar adaptándose a los cambios permanentemente, ¿no? Pero yo creo que en España de vez en cuando uno detecta como una especie de pereza a esa actitud. Hay una pereza, es decir, otra vez tenemos que hacer este tipo de temas. A mí eso me hace mucha gracia, porque hay gente que se cansa. Y es que no se puede uno cansar. Y luego que cansarse es muy aburrido. Para finalizar, precisamente relacionado con la parte creativa, sabemos que cultiva la literatura. ¿Qué libro está leyendo? Pues ahora estoy leyendo un libro de Carlos Blanco. Es un libro estupendo sobre el poder. Y para mí leer, eso sí que se lo aconsejo a la gente, en España se lee muy poco. Se editan muchos libros, pero leer se lee muy poco. Leer es uno de los ejercicios más deliciosos que hay en la vida, realmente leer. Y cuesta un poquito al principio, pero en cuanto uno se acostumbra, da gozo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando encuentro un libro bueno, estoy trabajando mis temas, pero siempre pienso que voy a llegar a mi casa y cuando me encuentre con que tengo un espacio, y siempre hay un espacio para leer de una hora o dos horas, pues hay un libro que me interesa y que me gusta, y eso me llena de tranquilidad. Leer es posiblemente en estos momentos el ejercicio más importante que tiene el ser humano. ¿Alguna película o serie que nos recomiende, que haya visto últimamente? No voy al cine casi nunca. Tengo muy poco tiempo y siempre que puedo voy al teatro. Pero al cine, por ejemplo, yo creo que hace 20 años que no voy. Veo de vez en cuando algunas películas que... ¿Cuál vi ayer, me parece? La fiera de mi niño, de Gary Grant y Catherine Hepburn, que son las actrices más maravillosas que ha habido en la historia del cine, ¿no? Muy bien, don Antonio. Pues ha sido un placer tenerla aquí. Pues que aguantéis otros 30, 60 o 90 años. Eso intentaremos. Otros 30 como mínimo. Que lo veáis como lo estáis haciendo de bien y que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias. Dentro de 30 años quizás piense ya de otra manera. Seguro que sí, gracias.